Hola, soy Maribel Garzón Bejarano, llevo 36 años en la Universidad Nacional. Mi profesión es administradora educativa con especialización en gerencia de recursos humanos. Inicié en la Universidad Nacional con un cargo de mecanógrafa. Actualmente soy asesora de la Vicerrectoría General. Yo llegué a la Facultad de Ciencias en el edificio de Química que es hoy, a la unidad administrativa. Fue una experiencia maravillosa porque es empezar uno a aplicar. Pues una niña de bachiller sale y tus conocimientos son muy pocos realmente para un trabajo administrativo, pero yo tenía la fortaleza de ser secretaria comercial, entonces eso me favoreció un montón. E ingresé con la ilusión de hacer una carrera, estar en la universidad todo el tiempo porque nunca busqué otro empleo, siempre quise estar en la universidad. Entonces mi ilusión era hacer una carrera, hice una carrera y entonces vi la necesidad de hacer un posgrado, lo hice. Pues todo ha sido con muchos sacrificios y muchas cosas, porque uno se hace en la vida de la universidad, pero también yo buscaba siempre la oportunidad de ascender, de buscar, de presentarme a los concursos, de hacer. La universidad al día de hoy representa para mí pues toda una vida. Ha sido la profesión, mi experiencia, el enriquecimiento en mi vida personal, en mi vida familiar. Siempre busco la forma de innovar, de crear, de ser eficiente, de una u otra forma, de superar todo. Esta distinción es importante, creo que para mí, para todos, para mis compañeros, para mis jefes, para los directivos. Es un momento que se vive de emoción, de reconocimiento, pero también es resaltar de una u otra forma al funcionario. Es algo muy enriquecedor, tanto profesional como personal. La verdad, me han postulado varias veces, muchas ocasiones. No se había dado la oportunidad, se dio ahora. Bueno, estoy feliz porque se ha dado. Estoy ya casi cerca a terminar mi parte laboral. Entonces es algo muy lindo y muy gratificante para mí. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.